¿cómo están, amigos de Moda en la Ciudad? Les saluda Saúl López Silva, gerente regional para WGSN en México. Y estoy aquí nuevamente, pues bueno, platicándoles desde lo que es Creare, que es un concurso que invita a diseñadores, no nada más en México, sino a nivel internacional, a exponer su creatividad, sus habilidades, su talento dentro de esta plataforma. Y la verdad, pues bueno, es una plataforma donde hay una gran audiencia, un gran número de participantes, en el cual, pues bueno, todos están ansiosos por ser reconocidos en cuanto a su talento. Y creo que es muy bueno que lo que son las instituciones detrás de este evento realicen este concurso para fomentar, el número uno, lo que es la competencia que les va a inspirar a ser cada vez mejores, por ejemplo, los que no ganen esta vez, pues bueno, a participar con algo mucho mejor, mucho más trabajado para el próximo año. Y eso siempre es algo que es valioso, sobre todo para lo que son los nuevos diseñadores o estudiantes de diseño. Pues bueno, la razón por la que yo estoy aquí el día de hoy es porque, bueno, vine a platicarles de lo que es el tema de las tendencias y su importancia para lo que es la industria de la moda, la industria del diseño. Entonces estuve unos 40-50 minutos hablando acerca de dónde vienen las tendencias, de cómo es que surgen estas tendencias y, pues bueno, en qué forma es cómo se puede hacer una investigación profesional de tendencias y todo lo que hace WGSN alrededor de esto y el valor que aporta tanto a empresas como a diseñadores a través de esta investigación. Pues bueno, por mi parte, pues bueno, quisiera platicarles toda la presentación, pero es algo que toma como 50 minutos, pero les recomiendo seguirnos aquí en Moda en la Ciudad y en nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en YouTube, para que conozcan un poco más acerca de lo que está hablando WGSN relacionado con lo que es las tendencias y su evolución.